Què tal? Com estàs? Superbé. Benvinguts i benvingudes a tots al nostre canal Iconograma. Som la Marta i el Manel. I per fi podem donar inici a la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet de l'any 2021. A més, aquest any tenim la sort de poder gaudir-nos de més a prop. I a partir d'avui us oferirem petits resums de tot el que vagi passant a les nostres festes. Ahir va començar amb el repic, amb l'acte inaugural i tot un seguit d'actes i activitats per tots els públics. Aquí els teniu i ens tornem a veure demà. No ens oblideu, aquí ens veiem aquí a Iconograma. Evidentment, en un àmbit de l'esport, avui també aquestes condicions tan diferents, tan insòlites, facin el pregó de Festa Major. Us vull agrair moltíssim que estiguin aquí i ara podrem escoltar-les. I res més, continuem els agraïments també a la nostra policia local, a Mossos d'Esquadra, a tota la gent que estarà treballant mentre la resta anem d'escenari en escenari disfrutant de la festa. I és un moment de retrobament, us desitjo el millor en aquest inici de curs a cadascú de vosaltres, que gaudiu molt en la mesura del possible el temps que ens respectis, potser, amb el que queda, i res més. Bona Festa Major, i sí que farem així, no?, una mena de brindis virtual per los presentes i per los ausentes. Gràcies. Siendo vuestras pregoneras. Pero claro, os preguntaréis, ¿quiénes somos? Bueno, pues somos María José Díaz y Alba Coy, jugadoras del Club Petanca Santa Coloma. Y ahora pensaréis, ¿petanca? Pero si eso es un deporte de yayos. O a lo mejor ni siquiera habéis dicho deporte. Pues no, es verdad, es un deporte. Y es cierto que lo practica la gente mayor, pero también mucha gente joven. Y cada vez, de hecho, tanto en Cataluña como en algunos lugares de España, ya se han fundado escuelas para enseñar a los niños a jugar. Así que aprovechamos la ocasión para invitaros a nuestras instalaciones y a ver cómo se disputa una competición o iniciaros en nuestro deporte. Es un deporte poco conocido, pero entre todos aquellos que nos gusta tanto y disfrutamos tanto, practicándolo intentamos hacerlo cada día más visible. De hecho, en España se cuenta con más de 12.500 licencias federativas. Buenas tardes. La petanca es un deporte donde no hay ningún tipo de discriminación social, ni por sexo, religión, raza o edad. De hecho, en muchos países es el deporte nacional. Este año tendremos el privilegio de verlo de cerca, ya que en Cataluña se disputarán tres mundiales, seniors, féminas y juveniles. Otra cosa muy importante para nosotras es que cada vez lo practican más mujeres. Y aquí en Cataluña contamos con muchas jugadoras que no solo han conseguido éxitos a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Bueno, aquí tenéis la prueba, campeona del mundo. De equipo, de habilidad, pero también es un deporte para disfrutar con amigos y familia. Esperamos en un futuro poder cosechar mucho más éxitos para Santa Coloma. Después de esta pandemia que nos ha asolado y nos ha enseñado que la vida se nos da unos segundos y que por desgracia se ha llevado a tantos seres queridos, por favor, cuidaros. Disfrutar de las fiestas, pero con precaución y siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades. Disfrutar los momentos de alegría de la Fiesta Mayor que nos hemos ganado a pulso. Ser todos muy felices. ¡Viva la petanca y viva Santa Coloma!
ja ho faig jo. Pregó fet, anar a la balconada, és molt fàcil d'entendre, anar a la balconada, s'acaba, saluden i marxem per una porta, alcaldessa, marxa tothom, però aquí no, és un escenari. Bueno, un aplaudiment per aquesta festa major, una mica de festa major, que comença... Oiga, ¿qué pasa? ¿No ha tenido nunca una noche loca o qué? Vale, pero bueno, cuando volví de la mili, pues claro, tienes que casarte. En aquella época tenías que casarte. Y yo ya iba ya una mica de esto, ¿eh? Y tienes que casarte, venga, a casarse. Empiezas a... Y tan maco que es casarse, tan bonito que es el matrimonio y tantas pegas que le ponen. Mira, dices que te casas y lo primero, los amigos que ya te dicen, home casat, burro espatllat. Por Dios. Que bien lo pasarás la noche de bodas. Ay, la noche de bodas. Madre mía, qué noche más rara. Madre mía. Ya de entrada nos fuimos a una pensión de Madrid que se llamaba El Figón de Benavente. Ya no le gustó nada aquel figón. Estábamos en la habitación en la noche de bodas. Era... Con la rumba y bambino. ¡Olé!
lloraban por la noche. Down, 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 down